Bien, escogida la estructura a nuestra peana. Fijaros, está totalmente, no se mueve, ¿vale? Esta parte de aquí abajo, como veis, está totalmente sujeta. ¿Lo veis? ¿Vale? Bien, ahora, ¿vale? La parte que va a ir aquí. Aquí, el torso. ¿Vale? Quería comentaros una cosa. En una escultura, cuando estamos haciendo una figura humana, es mejor siempre que nos quede patilargo, es decir, que las piernas nos salgan largas, a que te quede paticorto. ¿Vale? ¿De acuerdo? Eso siempre tenerlo muy presente, porque visualmente, pues nos gustan más las personas que son esbeltas a las personas que son bajitas. ¿Vale? Fijaros, como ya esto va tomando forma. ¿Veis? ¿Vale? Y solo hemos puesto dos alambres. Vamos a cortarle los brazos también. El torso con los brazos y a nosotros lo tenemos que adosar aquí. ¿Cómo lo hacemos? Con alambre mucho más fino. ¿Vale? Lo dejamos hacerlo en zigzag, simplemente los cogemos primero, vamos a agarrarlo. Aquí. En la parte superior. De forma provisional. ¿Vale? Para luego. Vamos como si lo estuviéramos cosiendo. Lo más rápido posible, ¿vale? Yo estoy viendo que la pieza, si la estáis viendo, se me está yendo un poquito hacia la derecha. Yo lo muevo, ¿vale? Sin problema. Y voy dando su movimiento, ¿vale? Habíamos dicho en el objeto que el hombro izquierdo tenía que estar más alto. El hombro izquierdo, este hombro de aquí, tenía que estar más alto, que es este de aquí, ¿vale? Y la pierna basculando. Bien. Y ahora pondríamos por último la cabeza. ¿De acuerdo? La cabeza. Vale.
con un trocito de alambre, lo agarramos también. Y ya tenemos ahí la pieza. Como hemos cogido dándole vueltas al alambre, ¿lo veis? ¿Vale? Y aquí, como hemos introducido lo que es la cabeza, ¿vale? Por aquí hasta el torso. ¿Lo veis más o menos, verdad? Más o menos, ok. Y ya nuestra pieza va adquiriendo forma. ¿Veis? ¿Eh? Ya tenemos la pieza incluso con movimiento. ¿Eh? Veo que la pieza está como demasiado echada para adelante. Lo muevo sin problema. Siempre teniendo en cuenta que mi pie de apoyo va a ser el pie derecho y el pie izquierdo es el que va un poco para atrás, el hombro derecho más alto que el izquierdo. Tiene que bascular este. ¿Vale? Es muy importante para que la pieza no se nos caiga la relación que existe entre el cuello y el tobillo, ¿vale? De la pieza. Tiene que ir en vertical. Si nosotros el tobillo lo desplazamos hacia adelante o hacia atrás, la pieza se nos caería hacia adelante o hacia atrás. Es importante para una figura humana tener en cuenta eso, ¿vale? Pues nada, veis cómo está saliendo ya la pieza, ¿vale? ¿Qué es lo que nos queda ahora? Antes de modelar, fijaros. Si yo ahora cogiera barro, yo podría ahora ponerme a modelar, ¿vale? Y poner barro encima. Pero no es lo ideal. Es totalmente liso. Y si yo pongo barro, se me va a ir el barro para abajo, ¿vale? Estoy abriendo ahora mismo la pella de barro, ¿de acuerdo? Voy a coger esta cuerdecita o bien el alambre para coger un trozo de barro. Ya empezamos. Mirad. No sé si veis con claridad cómo he metido la tela y me ha cortado el barro. ¿Lo veis? ¿No? ¿Vale? Para hacer la pieza nosotros hacemos con una especie de churros, ¿vale? Y lo ponemos. Cuando pase el tiempo, durante el tiempo que vayamos poniendo el barro va a ir por peso yendo hacia abajo. Y no va a haber nada que se lo impida. ¿Por qué? Porque el alambre es totalmente liso. Entonces es bueno este alambre recubrirlo de alambre, como este que es más fino. ¿Para qué? Para que haga de tope y el barro no se nos vaya para abajo. También, si fuera una pieza un poquito más grande, podríamos ponerle cuerda. Vale, yo, hay momentos en los que le he puesto cuerda a piezas de 1,80 m, 2 m. También íbamos a ponerle papel de periódico, ¿vale? Pero son ya menos cuarto, se nos está echando el tiempo encima y lo importante es que veáis también algo de moderado. Así que me voy a ir dando prisa. Pero lo suyo es que en el torso le hubiéramos puesto también barro. ¿Sí? O sea, barro, papel de viento. También tendríamos que ponerle barro aquí en la... O sea, barro. Alambre. En los brazos, en la extremidad. ¿Eh? Pero para ir más rápido, que ya son menos cuartos, ¿vale? Lo vamos a dejar así por ahora. ¿Vale? Bien, ya tenemos la pieza. Voy a cambiar la web.